Amor Rebelde, el nuevo documental del director colombiano Alejandro Bernal, estará disponible en salas del país desde este jueves 4 de noviembre. ¡Qué delicia nuestro cine! La acción gira en torno a Jim Adley y Christian, dos exguerrilleros que dejaron las armas para luchar por una razón diferente, el amor. En esta película recorremos la vida de pareja desde que estaban vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, las FARC, pasando por su desmovilización, el nacimiento de su hijo, el reencuentro con sus seres queridos y el comienzo de una nueva vida en el hogar que construyen juntos. Interesante. La intención del director está muy alejada de romantizar la guerra, pues según él es difícil entender que muchos jóvenes campesinos no tuvieron otra opción de vida más que esta. Lo que se quiere contar es que los excombatientes son personas como las que estamos en las grandes ciudades, pues compartimos los mismos sueños, los mismos temores. Esa es una reflexión sobre el amor que todos, toditos, todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Los invito a ver el trailer. Se llama Cristian. Era de otro frente. Y él llegó y pues, normal, ¿cierto? Ahí van y vienen y miradita y tal. Yo llegar y estrellarme de esa manera, yo hijo de madre, la embarré. Me vine por donde no debía haberme venido. Pero ya yo no podía salirme. Él es como si estuviera ahí conmigo porque él no me ha dejado sola. En la montaña uno decía, yo no tengo mujer. Pero ahorita ya no. Ahorita sí es una esposa. Cambió todo. Si llega la paz y estamos juntos, nos vamos a vivir juntos. Yo quiero tener todas las comodidades que debe tener un colombiano de bien. Cuando me di cuenta ya tenía 3 meses. Quita el pie del freno. Déjeme la dirección, por favor. No mire por esas venas. Nunca me dejó sola, hasta ahorita. Primero las tareas, y ahí sí el amor. Eso no van a poner a decir de esa manera a un exguerrillero, no. Ya ahorita nosotros no somos guerrilleros para ellos, somos policías. Eso lo tengo siempre en mi corazón, ¿cierto?